Bueno, yo creo que las principales ventajas son, por un lado, que al paciente le permite, sin moverse casi de su casa o de su trabajo, poder hacer las consultas que tenga que hacer sin perder las citas, sin desplazamientos. Creo también que le es mucho más fácil hacer preguntas al médico que no haría en otro momento porque es más fácil acercarse. Y creo también algo importante y es que en general ninguno queremos sentirnos pacientes. Y de esta manera el paciente va al médico sin sentir que va al médico. Y creo que eso también es algo que en la sociedad actual hay que tener en cuenta. Teniendo en cuenta mi especialidad, los contextos más fáciles o donde tiene más hueco es, por un lado, todo el tema de consejo oncológico o consejo genético, donde no es tan importante hacer la exploración, sino sobre todo la anamnesis y las preguntas. Y luego, por otra parte, también que esto a los pacientes les permite seguir sus revisiones en sus vacaciones, en su todo, sin interrupción. Y en vez de tener que venir al hospital a verme con las pruebas, lo podemos hacer por videoconsulta y ellos siguen. O sea, en concreto recuerdo este verano una mujer que es muy joven y con niños pequeños, hicimos la videoconsulta y tenía a los niños comiendo con ella al lado, ¿no? Y mientras ella estaba supervisando cómo comían, pues estábamos haciendo la videoconsulta. O sea que, bueno, pues que yo creo que esos son los principales huecos. Bueno, básicamente la oportunidad de estar más allá de donde estoy físicamente, es decir, expandir mi presencia a donde está el paciente, o sea, estar a su lado.